La familia del 60 está conformada. Muy bien, vamos a contar, estamos contando. Y cada número comienza con el número 6. Excelente. Vamos a practicarlos. Repite. 60. 61. 62. Muy bien, lo están haciendo muy bien. 63. 64, 65, 66, 67, 68, muy bien, y 69. Muy bien, estos son los números de la familia del 60. Ahora vamos a observar la imagen y vamos a descubrir el número que hace falta. Obsérvalo bien. ¿Qué número falta? Excelente, falta el número 65. Muy bien. Ahora vamos a descubrir qué número es este. El 6 con el 3 es... Muy bien, 63. El 6 con el 2 es... 62. El 6 con el 8 es el número 68. Muy bien. El número 6 con el 6 es el número 66. Muy bien. Ahora quiero que observes el video para practicar la secuencia de esta familia. Felicitaciones. Muy bien, mis pequeños. Luego de ver este video de los numerales, hemos visto a la familia del número 60. ¿Y cuáles son esa familia del número 60? Vamos a recordarlo. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67... 68, 69. Muy bien, Ipe.
mis pequeños. Entonces, lo que vamos a hacer, miren, aquí mi Sheila tiene 60. Ahora, vamos a realizar unas pequeñas sumas con cada numeral. Con el 1, con el 2, se cae. Con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7, con el 8 y con el 9, mis pequeños. Miren lo que vamos a hacer. 60, vamos a sumarle y vamos a añadirle cada numeral que está acá. ¿Y qué vamos a necesitar? Mis platos de los numerales. Para eso, yo voy a unir. Si digo 60 más 1, diré 61. Si digo 60 más 2, es 62. Si digo 60 más 3, es 63. Si digo 60 más 4, 64. Si digo 60 más 5, 65. Ahora digo 60 más 6 es 66. Seguimos. 60 más 7, 67. Si digo 60 más 8, será 68. Si digo 60 más 9, será 69. Muy bien, tenemos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69. Muy bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reconocer cada numeral. Para eso voy a necesitar una brocheta. ¿Y qué voy a hacer? Mi Sheila le va a decir un número y cada número que mi Sheila le va a nombrar, vamos a realizar el punzado, ¿ya? De cada numeral, el recorrido. Para eso, mis pequeños, si no tienen brocheta, con un punzón. Y si no tienen punzón, una brocheta. Por ejemplo, mi Sheila le va a decir, a ver, mi Sheila, quiere que puncemos el número 64. ¡Ah! Voy a sacar y voy a punzar el número 64. Miren, vamos a punzar el 64. Miren cómo mi Sheila puso el 64. Muy bien, ya punzamos el 64. Mi Sheila quiere punzar el número 69. ¡Ah! Vamos a sacar el número 69 y vamos a punzar. Ustedes lo van a hacer en casita, el punzado de los números. Y si nos damos cuenta, la parte de atrás también se ve el recorrido del número 69. Ahora vamos con otro número. A ver, vamos con el 66. Miren. Muy bien. Con el 66. Muy bien, mis pequeños. Y así vamos a ir pulsando todos los numerales de la familia del número 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69. Muy bien, mis pequeños, lo han hecho muy bien. Para eso, no se olviden que tienen que enviarme una fotito de las actividades que han realizado, ¿ya? Muy bien, ahora sí, conmigo será hasta la siguiente clase, mis pequeños. Nos vemos.
vemos!